comenzó como una broma. Pa' hacer la burla, pa' hacer la coña. Abrimos la web, lo hicimos esa vez, y eso nos llevó a donde ahora nos ves. No había intención de seguir, pero nos hizo gracia, seguimos creciendo, haciendo la chanza a otra web de Nintendo. En nuestro mismo logo tú puedes verlo, dando noticias y videos directos, dando actualidad sobre los videojuegos. Un poco de humor nunca ha venido mal, es difícil que no te rías en el canal. Y te invito a pasarlo genial, risas y noticias te van a esperar. Wario y Waluigi te acompañarán, están abiertas, venga a pasar. Hicimos un directo de 3 días en casa de Edith. El primer día Iván se quedó dormido en streaming. Nos quitan las risas, imposible no partirse, con todas nuestras bromas y noticias increíbles. Nintendix, Nintendix, tu web de confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. Nintendix, Nintendix, tu web de confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. Encendemos la Switch, le damos caña, la mejor comunidad de España. Hicimos que ardiese todo Foro Coches entero por el Breath of the Wild 2. Hola, estuvo suscrito al canal de Twitch un año completo. No lo sabía siquiera, eso fue un gran momento. A ritmo de rap ha sido esto especial, seguiremos dándolo todo y más. Y vi secuestrado para directar, las coñas aquí nunca faltarán. Gracias por estar en esta ocasión, siempre le pondremos corazón a cada noticia y stream que hagamos. Nos vemos en el canal, mis bros. De confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. Nintendix, Nintendix, web de confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? A ver, a ver, a ver... ¡Ay, perfecto! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. A ver, estoy teniendo un problema porque el chat de YouTube no se me ve, no sé por qué. Tengo que ir a la página de YouTube para ver el chat, si no, no se ve. Maldita YouTube, tío. A ver, a ver... Pues nada. A ver. Hola, MacGregor. A ver si puedo ver. Es que no. Espera un momento, chavales. A ver, ¿cómo puedo hacer para tener el chat aquí sin que me moleste? Aquí. Vale, ¿qué tal, chicos, chicas? Hola. Hi, Poki, Oscar, Manuel. ¿Cómo estamos, chavules? ¿Todo bien? Todo correcto. Vale, ya os veo. Lo único que he tenido que hacer otra cosa para poder veros. Bueno, chicos, pues vamos a estar charlando un ratito. Hace mucho que no hago directo, ya lo sabéis, evidentemente. Vamos a estar charlando un rato, chicos, chicas. Y vamos a estar jugando un ratito mientras también... al Nintendo World Championship, ¿vale? Hola, Everard, ¿cómo estáis, chavales? Muchas gracias a todos por pasaros, como siempre. Se agradece un montonazo. Sois unos cracks. Y... ¿Hará Nintendo torneo de YouTubers de este juego? Ya lo han hecho, chavales. Ya lo hicimos el otro día. El otro día estuvimos en el torneo. Quedamos terceros. Chavales, ¿vale? Además fue presencial. Lo que pasa es que, claro, Nintendo no hizo ningún stream. O sea, no lo retransmitieron en ningún lado. Podrían haberlo retransmitido, hubiese estado guapo, la verdad. Pero bueno, ahí está. Bueno, chicos, vamos a darle caña. A ver si va bien esto. Vale, confirmadme.
Que se escuche y se ve todo bien. Antes de continuar, chavales. Me voy a tener que poner a la derecha. Para que veáis bien el juego. Ahí está. Vale, vamos a estar jugando un ratito. Ya está jugando yo antes de ayer, un rato también. Vale, he completado todo esto de momento. Que hagan un Championship de Game Boy con Wario Land y ya primeros, ahí está. Primeros con el Wario Land. Pues tiene pinta de que va a haber más, ¿eh? Yo creo que sí que puede haber más. A ver. Yo creo que puede haber más, chavales, juegos de este estilo. Ahí está. Bueno, vosotros, ¿qué tal? ¿Tenéis este juego? ¿Lo habéis jugado? ¿No os interesa? ¿No os llama la atención? Mola mucho, es muy divertido, chavales. Es muy, muy divertido, ¿vale? Te explican primero lo que hacer en la demostración, ¿vale? Y luego ya, pues, pues a tope. Ahí está. Y sí que se podía coger el primero. Es que cuando estuvimos practicando, yo me fui a por el segundo, no sé por qué. O sea, este no lo hicimos en el torneo. Ahí está. Vale, ahora tenemos que saltar los barriles y ya está. Perfecto. No sé si hacer cosas rápido, me gusta jugar lento. Pero es muy divertido, ¿eh? Hola, Joey, ¿qué tal, Kruk? ¿Cómo estás? Es muy, muy divertido este juego, chavales. Uy. ¿Qué hay que hacer? Simplemente saltar el barril, ¿no? Y ya está. Ah, hay que subir arriba, ¿no? Vale. Creo que hay que subir hasta arriba, ¿no? Sí, llega hasta Paulín, vale. Yo aquí haciendo el mongolo, ¿sabes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo, crack? Jugando unos minijuegos de chill. Efectivamente, estamos aquí rompiendo récords. En la Nintendo World Championships. De la NES. Vamos, de la NES, no, de la edición de NES. Lo puedo hacer más rápido. Vamos a intentarlo otra vez. Vale, y luego ya cuando tenéis vuestro récord, a la derecha sale el fantasma de vuestro récord. Para que veáis si vais más rápido o no. Ay, ¿qué me quedo ahí? Y lo hemos hecho más rápido, ahí está. Este juego me flipa a mí, el de Donkey Kong, chavales. Vale, hay que pillar el paraguas y el bolso. Pues vamos a ello. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estamos, Grook? Mierda. Me ha dado la llama, tío. Maldita llama. Sí. Ay, que me caigo. Me he olvidado darle a saltar. Me molaría pillármelo, pero ahí ya hay muchos que quiero comprar. Y no me da para el Emio. Ay. Tío, es que la maldita llama esa se podría quedar ahí abajo, la verdad. Ay, que no subo. Por cierto, estoy jugando con el mando de NES. Vale. Joder, se me olvida saltar otra vez. ¿Lo completaré algún día este o no? ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo estamos, Kruk? Todo bien. La putada de este juego, chavales, es que no tiene modo online con amigos en tiempo real. Me he vuelto a caer. No tiene modo online con amigos en tiempo real. Solamente te pone el fantasma de los tops. Cagada, la verdad. Mola. Hubiese molado mucho que tuviese modo online. Con hasta 8 jugadores. Como el modo fiesta,
En local, pero online también, tío. Porque este es un juego que mola mucho jugarlo con amigos. Toma, hemos hecho la S ahí a tope. Bueno, la primera, después de 4 intentos o 5, que me he estado muriendo. ¿Y ahora qué? Ajá. A ver qué hay que hacer ahora. Llega hasta Paulín. Ah, bueno, hay que llegar hasta Paulín sin más. Evitando los muelles. Perfecto. Ya estás antojando, al final acabo pillándolo. Mola mucho, chicos. Es muy divertido. Yo no soy de este tipo de juegos, de hacer speedruns, la verdad. Pero es muy divertido, chavales, el juego. Uf. De locos. De locos. Ese. ¿Cómo se nota que me flipa este juego, chavales? Yo es que de pequeño me he criado con este tipo de juegos, chavales. Esto le pasa a muchos juegos de Nintendo, que joden mucho, tiene local y no online. Es que molaría mucho, tío, que ahora mismo, por ejemplo, podamos conectarnos online hasta 8 personas y hacer un mini torneito, como lo que hicimos el otro día, de forma presencial, en Nintendo. Vale, aquí hay que pillar el paraguas. Hay que pillar los paraguas, ¿o qué hay que hacer? Espérate. Recoge las sombrillas y el bolso, vale. Hay que pillar las sombrillas y el bolso. Pues, perfecto. Vamos a ello, chavales. Ahí. Ay, que se me queda. Ay, que se me ha quedado ahí. Maldito Mario. Bueno, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin veros en stream? Bueno, vosotros sin verme a mí en stream, mejor dicho. Tío, me cago en la hostia. Maldita serpiente, tío. Grosa. A ver. No sé lo que es exactamente ese muñeco. Siempre lo llamo serpiente. No me dejaba subir, el cabrón. Ay. Tío, se me queda pillado todo el rato ahí. Sí, bueno, son fuegos, pero yo les llamo serpientes. Tienen forma de serpiente. Los fuegos... a ver, ojo. Ahora, ahora. ¡Curry! Qué bueno que volviste. Sí, bueno, chavales, cuando puedo. Vale, porque estoy muy ocupado. Últimamente. Joder, qué pesados, tío. Mira, voy a venir por la izquierda primero. Y ya está. Ahora sí que le he hecho todo el lío. Nada, no me gusta. Quiero ver si hago la S. A ver si hacemos la S, chavales. Ay, que se me queda. Tío. Maldito Mario, que no quiero subir las escaleras. Le pesa el culo. Hay que pasar, no. ¿Cómo estás? Pues estoy ocupado trabajando, haciendo cosas, los vídeos de Nintendo. Luego hemos estado haciendo estas semanas. Bueno, estas semanas hemos estado de vacaciones también. Joder, que se me queda pillado. Hemos estado de vacaciones. O sea. Muchas cosas estamos haciendo, chavales. Luego Nintendo nos ha invitado al torneo esta semana. O sea, joder. Que se me queda pillado, tío. Ay. Por eso no hago streamings. O sea, por eso no estoy haciendo streaming, chavales. Porque es que no tengo tiempo, básicamente. Que me cago en la maldita llama de las narices, tronco. Me está tocando las narices, chavales. ¿Es mejor ese mando para jugar esos retos? Sí, el de NES. Es mejor jugar con el de NES que con los Joy-Cons o con el mando Pro, chavales.
Pero mil veces. Mejor. Repetimos, a ver si me hago la S, me cago en la leche. Me va a venir a tocar las narices, tío. Pisao. A ver, vamos a hacerlo de otra forma. Joder. Tarda menos por la escalera a la derecha, ¿no? Pues a eso voy. A eso voy, rosca. A eso iba justo ahora. Joder, si no se me queda pillado. A ver... La verdad es que este juego mola mucho, chavales. A mí no me gusta... ya sabéis el tema de los speedruns y demás. O sea, hacerlos yo sí que me gusta verlos y demás, pero... Este juego te pica. Te pica hacer... Pues si llega casi igual. Bueno, de hecho... Vale, tarda menos, coño. Joder, y entonces para hacer la S, ¿qué tiempo hay que hacer? Un segundo menos ahora que antes. No me jodas. Quizás que no se me trabe el maldito Mario por la escalera. Puede ser. Ay, que me caigo. Ya tienes que jugar los NES Remix que son esto, pero más chulos. Ya, lo de los NES Remix es que te ponen retos y añaden más dificultad a lo que es el tema del juego original. Te ponen más obstáculos y demás, por lo que he visto. No los he jugado nunca, pero me gusta más este, que es más clásico. O sea, es el juego en sí y ya está. De hecho, el juego no te permite hacer trampas ni nada. Si te dice que un reto es, por ejemplo, pasarte la pantalla 1-1 de Mario, tienes que pasarla sin más, o sea, sin ir por el tubo. Y eso mola. Vamos, Mario, que te pesa el culo, mamá huevo. Ay, que se me queda pillado, tío. Creo que voy exactamente igual, pero bueno. Vamos. De hecho, lo he hecho más lento ahora. Cago en la leche. O sea, es que yo creo que el camino más rápido es este que estoy haciendo ahora. No hay otro más rápido, ¿eh? Vamos, yo diría que no. A ver, vamos a probar por el medio. Vamos a probar por el camino del medio, pero es que no tiene pinta. Porque es que, vamos, al final tenemos que hacer lo mismo, ¿eh? A ver, puede ser que tardemos menos por el del medio. Sí, puede ser, ¿eh? Por aquí, por aquí... Joder, que se me traba. Tiene que ser el del medio entonces, por aquí. Sí. De hecho es por aquí. ¡Vamos! Ahora sí, chavales. Claro, es que tarda mucho yendo por la derecha. Claro, yendo hasta la derecha pierde 2 segundos. Ahí está. Bueno, casi casi estamos terminando los retos del Donkey Kong, ¿eh? Ahí a lo tonto. Casi todos en ese, ¿eh? Menos el segundo. Luego intento otra vez el segundo, chavales. Luego vamos a los de Mario también. A ver, tenemos que quitar todos los tornillos. Vale, perfecto. Pues vamos a ello. Ay. Uy. Que me salgo sin querer. XD. Vale, aquí ¿cuál será el camino más rápido? Pues no lo sé.
Aquí tiene que haber un camino que sea más rápido también, seguramente. Menudo vicio de jugar en las posiciones del campeonato el lunes. Yo es que no tengo online comprado, chavales, entonces no puedo conectarme, XD. Llevo como un año sin Nintendo Switch Online. Casi. Bueno, a ver, un año entero no, pero desde... O sí, un año entero sin online llevo, Llevo un año entero sin online, chavales, sin pagarlo. Me niego a pagarlo. Me niego a pagarlo porque es que no lo estoy usando en primer lugar y dos, no han añadido nada de valor al servicio, así que... ¿No te sale la clasificación mundial? No, no me sale. Efectivamente, chavales, no me sale la clasificación mundial porque no tengo pagarlo online. Y no lo voy a pagar, o sea... No lo voy a pagar hasta que no salga la Switch 2, básicamente, o que añadan algo interesante. A ver, vamos a ver cómo podemos hacer esto en el menor tiempo posible. Vamos a ver si por aquí, por el medio. Ya la he cagado, pero bueno. Haciendo esto estoy consumiendo más tiempo, pero bueno. O quizás no. ¿Os imagináis que no, chavales? Ojo, que viene por mí la maldita esta. Ahí va. ¿Qué hago chocándome con el donkey como mago? Me he quedado empanadísimo. Me he quedado mirando a ver dónde estaban los demás tornillos y me choca con el maldito donkey. A ver, yo diría que haciéndolo así es un poco más rápido. Nah, se puede hacer más rápido. ¡Ojo! ¡Qué he hecho ese! He hecho ese y trabándome al final y todo. ¡Ole! He hecho ese trabándome un poco ahí al final, arriba del todo. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Superar los niveles 1 al 3 en el menor tiempo posible. Pues vamos. Ah, mire, te pone la ruta ideal para... ¡Ojo! Te pone la ruta ideal, chavales. Para pasarlo en el menor tiempo posible. Nada, de locos. De locos. De locos, chaval. Buah, el camino, este último, bueno, es hacer una S, realmente. Vale, el último es hacer una S y este es por ir por el medio, básicamente. Vale, pues vamos a ello, ok, chavales, vamos a intentarlo. ¿Qué pasa, Guslock? ¿Cómo estamos, Kruk? Vale, vamos a empezar. Tenemos que completar el desafío. Ay, mira, vamos a repetirlo porque me queda pillado, tío. El mando ahí. Yo no lo intento más, a ver si me recuerdo entonces y así se queda. Yo haré todos en ese, seguramente. Joder, que se me queda ahí. Yo lo que voy a intentar va a ser hacer todos los retos que te dan en ese. Joder, tío. ¿Qué pasa, Zeon? ¿Cómo estamos, Kruk? Muchas gracias por ese pedazo de premazo, Kruk. 5 meses zacos ya. ¡Ojo! ¡Ojo, ese Zeon! Muchas gracias, papayote. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Sí! A ver, chicos, perdonad si no he hecho streamings durante este mes. Ya sabéis que lo tengo un poco difícil, pero bueno, es lo que hay. Vale, siguiente. Se te echa de menos, ya. Ya lo sé, chavales. Ahí va. Empezamos mal. Me cago en todo. Vamos, fueguito. Quítate de ahí. Qué mamahuevo.
Tío, es que el maldito fuego no se quita del medio. La verdad. Esto es una putada, porque luego tienes que empezarlo desde el principio, si te sale mal. O sea, puedes seguir, pero es que obviamente, si quieres conseguir el rango ese, pues nada, empezar desde cero mejor. Sube Mario, tío. Con todo. De momento no solo tengo completados. Ese es los Zeldas. El resto voy poquito a poco. Ahora le damos a los de Mario. Estamos con el Donkey Kong. He empezado el stream con los de Donkey Kong. Ahora le damos a los de Mario, chavales. No, no saltes, tío. Saltas sin querer. Quería subir y le da salto. La verdad es que este juego me ha sorprendido, ¿eh? Pensaba que iba a ser más aburrido. Pero para nada, chavales. La putada es esa, que no tiene... Joder, quiero dejar de hacer capturas, tío. lo malo es eso, que no tiene modo online. Con amigos, en tiempo real. Solo están los fantasmas de los tops. Y eso es un coñazo, la verdad. Nintendo siendo Nintendo en ese aspecto, pero bueno, a ver qué se le va a hacer. Sube. Vale, venga, va. Vamos al siguiente minijuego, que el tiempo sigue corriendo. Ya me he equivocado, tío. Luego voy a tener un montón de capturas porque es que sin querer le estoy dando al botón de captura. Estoy con el mando de NES y el botón de captura es el de arriba a la izquierda. Y le estoy dando solo a ese sin querer, creo. Bueno, no sé a qué botón le estoy dando, la verdad, pero que le estoy haciendo capturas sin querer. XD. Creo que hay medallas de rango S. El juego te reconoce completado cuando haces esas o más. Joder, ya me he caído otra vez sin querer. A lo mejor luego te conectas en unos meses online y haces varios top 1. Yo diría que no, porque eso no funciona. Eso no funciona así, ¿eh? Yo diría que no. Nada como 5 buenos anuncios para recordar la suscripción. ¡Ojo, Inver! Muchas gracias por pasarte, ¿qué tal estás? Bueno, a ver, con ese salto a lo mejor he perdido un poco de tiempo, ¿eh? Y con ese salto por la cara. Vale, yo creo que vamos bien. ¿Qué tal, Invert? ¿Cuánto tiempo? Pásate. Vale, saltamos. Subimos. Si se quita el fuegote, no va a bajar a por mí. Joder, tío, es que esa es la ruta. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, la ruta es esa, ¿no? Efectivamente, pero es que el maldito fuego se queda en el lado derecho en vez de irse al izquierdo. Así que mal vamos. Si me quedo pillado sin subir la escalera, también. Vamos mal. Por cierto, chavales, ¿el juego se escucha bien o se escucha bajito? Ah. Un poquito lento he hecho esto. Entre juego y juego intercalo partiditas en el World Championship insano. Nada, vamos por la escalera de la izquierda. Pero ahora, digo, ahora el maldito fuego va a venir a por mí. Joder. Oh, qué asco de fuego, tío. Se escucha bien, perfecto. De hecho, yo creo que, mira, tardo lo mismo yendo por el ascensor que subiendo las escaleras. Lo que pasa es que maldito fuego te persigue, tío.
El coñazo de la segunda pantalla. Porque es que además no van igual siempre, ¿sabes? Porque te van persiguiendo. No tienen un patrón definido, o sea, el patrón es que te persiguen directamente, como tal. Vamos, vale. ¿Podré pasar la segunda pantalla del Donkey Kong alguna vez, chavales? Hagan sus apuestas. Joder, quería darle al salto y no le da el salto. Joder. Hay cositas interesantes, chavales. En el vídeo de ayer, no sé si lo habéis visto. Ah, hablamos. Joder. Puedo dejar de hacer capturas. Hablamos en el vídeo de ayer. Sobre el tema de cuándo se va a lanzar la consola. O sea, de cuándo la van a anunciar realmente. Hemos estado mirando un poquito. Vale, no sé si ha subido Nate el podcast. Porque Nate iba a subir un podcast. No sé si lo habrá subido ya. Tampoco sé sobre qué iba a ir el podcast de Nate. Pero hemos estado mirando un poquito y parece que Nintendo podría anunciar la consola a final de verano. Final de verano, sí. Final de verano, que es básicamente septiembre. Octubre. Septiembre, octubre. No sé qué pensáis vosotros. Pero puede ser que lo anuncien final de verano, Finalmente. En vez del el año que viene. En vez del año que viene. O sea, nosotros esperábamos que el año que viene. Pero mirando una serie de cosillas, parece que Nintendo podría anunciarla a final de verano. Es decir, final de septiembre, principios de octubre. Finales de agosto no, chavales. Finales de agosto no. No esperéis ningún anuncio. Si la anuncian sería final de septiembre, principios de octubre. Sí, Inver, lo que pasa es que tengo puesto el mando de NES. Y el maldito fuego me persigue, tío. Me cago en su puta. Qué asco de fuego, de verdad. Y la cosa es. A ver. Aprieta ZL o ZR. Sí, es que estoy jugando con el mando de NES, chicos. O sea, no estoy jugando con los Joy-Con ni con el mando Pro. ¿Qué eventos dijo Nintendo que no iba? Que yo sepa, ninguno. O sea, la Gamescom puede ser, pero a la Tokyo Game Show sí que iban a ir. O sea, iban a ir a la Tokyo Game Show, pero no iban a ir a la Gamescom, si no recuerdo mal. Creo, O sea, no me hagáis mucho caso, me he quedado pillado, pero estaba haciendo un tiempo de la hostia ahora, tío. La Gamescom ya ha sido, a no ser que haya otra Gamescom. Creo que sí que hay otra final de año, otra Gamescom. Ahora mismo no me acuerdo, Ahora mismo no me acuerdo. Si la consola se anuncia este año, es que sale este año. A ver, ahora os leo, chavales. A ver, si la consola se anuncia este año, es que sale este año. No creo que anuncien este año para lanzarla en el 2025. Se auto boicotearía las navidades. A ver, las navidades ya las tienen. Ya se han boicoteado las navidades porque la consola ya sabemos que la van a anunciar este año fiscal. Y la gente ya sabe que existe. O sea, la gente ya sabe que la consola está anunciada de forma oficial.
Joder, ¿puedo dejar de quedarme pillado, tío? Eso, la gente ya sabe que la consola existe de forma oficial por parte de Nintendo. Han dicho que la van a anunciar este año fiscal. Y eso implica que existe. Y mucha gente, debido a ese anuncio, no va a comprar ninguna consola en Navidad ya. ¿La anuncian antes o no la anuncian antes? Mucha gente, por el simple hecho de que ya han hablado de ella, no la van a comprar. Vamos. Pues al final he tardado incluso más. Me cago en todo, tío. Mira, me voy a cagar en el fuego. Tío, estoy hasta las narices del fuego de la segunda pantalla, ¿eh? No me dejan paz. No me deja ir por el camino, tío. No me deja ir por el camino que quiero ir. De verdad. Del 21 al 25 de agosto me sale en Google. ¿El qué? Ah, la Gamescom. Pues creo que Nintendo no iba a ir, ¿eh? Creo que Nintendo no va a ir a la Gamescom de agosto. No sabemos quién seguimos el mundo. Créeme que la inmensa mayoría de la población ni se ha enterado. ¡Ah! Maldito Donkey Kong, tío. Tío, es que estos juegos están medidos al píxel, ¿eh? Como no subas bien la escalera, Mario no sigue. Y como no saltes bien, pues te revienta. Básicamente. Los barriles. Aún así, este tipo de juegos a mí me encantan. Yo me he criado con ellos y es que me flipan, chavales. Vamos. No te quedes ahí, Mario. Bueno, Mario. Ya sabéis que no se llama Mario aquí, se llama Jumpman. Jumpman se llama aquí en este juego. Pero Mario de toda la vida, Mario, chavales. Mario para los amigos. El fueguito se fue para la izquierda. Quédate ahí, por favor, quédate ahí. Pensaba que me iba a dar y por eso he saltado. Mamá huevo. Ah, he perdido tiempo ahí, tío. No me sirve. Pero bueno, vamos a darle. Y aquí estoy perdiendo tiempo otra vez, vale. Cómo odio los fuegos, tío. No me sirve. Reiniciamos. Vamos, Info, que lo conseguirás. Lo conseguiré si el fuego no me trolea. A ver. Es que el fuego no tiene un patrón como tal, va de forma aleatoria, cabrón. ¿Por qué Nintendo suele asistir, no? Depende, según le dé. Según le dé, Jorge. Va. Oh, me he quedado ahí, tío. Con la leche. Me he quedado ahí sin subir la escalera. Thank you.
Vamos, 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 chavales. Y ya el fueguito ha subido por donde no tiene que subir. Y ahora me va a trolear. Y va... Uf, pensaba que iba a venir a por mí. ¡Buah! Me está saliendo de locos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chavales, se puede. Me ha salido bien, me ha salido bien. El segundo nivel. La primera. Vale, este está yendo para arriba. Así que vamos a hacer esto. Estoy yendo quizás por el camino más largo, pero... Ahí va, que me caigo. Me da cuenta del hueco, tío. No me da cuenta que me quita el tornillo. Ahora que me ve, se le ve en el segundo nivel. Que claro, tienes que estar atento también a los fuegos que hay en el tercer nivel. Uf, al píxel, ¿eh? Así me da el barril ese. Venga, va. Vamos, vamos, chavales. Ah. Vamos. ¿Puedo dejar de darle al botón de home? Nah, estoy yendo muy lento, tío. A ver. Es que pasa, verar que el home en el botón de NES es la combinación de dos botones. Creo que es abajo y L o R o algo de esos. Entonces lo estoy dando sin querer. Al igual que el botón de captura. Vamos. Vaya hostia me da con el micrófono, hostia. Menudo hostia me da con el micro. Vamos. El fueguito se va a quedar ahí. Uf, pensaba que iba a venir a por mí. Vale, nos quedamos aquí. Vale, bien, bien. Quizás voy un poquito lento. No sé si... Voy un poco lento para hacer la S, yo creo. ¡Ay! ¡Sube! Capullo. No voy a hacer la S. No voy a hacer la S. No voy a hacer la S. No voy a hacer la S porque me estoy quedando trabado en las malditas escaleras, tío. Me hago la leche. Qué asco de bichos, tronco. De verdad. A ver, podría coger el martillo para matarlos, pero... Pierdes tiempo así. Pillando el martillo se pierde tiempo. A menos que te pille la dirección justo que tienes que ir. Vale, a ver. A ver... Mario, no te quedes pillado. Vas más lento con el martillo, creo que sí. Creo que se va más lento con el martillo. Vale, el fueguito se queda quieto ahí. O sea, me cago en todo, tío. No se ha quedado quieto. Ha venido por mí. No se podía haber...
Baja por las escaleras otra vez el maldito fuego, tío. Ay, sube. Nah, voy... He perdido un segundo ahí, ¿eh? Por no subir bien las escaleras, las últimas. Me he perdido un segundo. ¿Cómo que muerto? Pero si no había casi altura. Voy a morir, ahí. Pues nada, si lo dice el juego, será verdad. El salto, Everard. Porque salté... Decía... Ha dicho el juego que hay mucha altura, entonces he muerto. No me mató nada realmente, simplemente el salto. Porque decía que había mucha altura. Por eso he muerto. A ver. Tío, es que el fuego podría irse. Hacia la maldita derecha. Por aquí no se puede ir. Es más rápido por el otro lado. Estoy intentando evitar el fuego. Pero claro, ahí te da el maldito muelle que tira. Vamos, chavales, se puede. Vale, bien, bien, bien. Voy por subir las escaleras estas primero. El maldito fuego viene a por mí, tío. Qué asco. Qué asco de bicho. De verdad. Ahora si eso, si no consigo esto, lo dejamos para más tarde y pasamos a otro juego, chavales. Este es el reto final, de hecho. Este es el último reto del Donkey Kong. Así que si no lo consigo, lo dejo para más tarde y vamos a otro jueguito. Ya no vamos a estar todo el rato en el mismo. Podría. Pero vamos a cambiar, ¿vale? O sea, si no consigo hacerlo bien ahora, lo hacemos ahora después, chavales. Lo que mola es el título de los... Mierda, me he tirado sin querer. De los retos. Este se llama Se acabaron las monerías. Aquí no hay guías, solo habilidad. Bueno, sí, sí hay guías. Si te vienes aquí... Te da una guía. Mira, ¿ves? Dice aquí el martillo no se toca porque te hace ir más lento. No podrás subir piso mientras lo lleves, ¿ves? Es mejor no cogerlo. Te da tips, te da trucos. Sí que hay una serie de guías. Realmente. Son tips. Para ir más rápido, no perder tiempo. También está la de que no se quede pilla Mario antes de pillar la escalera. La verdad. No me da tiempo a subir antes de que viniese el barril, tío. Está incluido en el juego, la verdad es que eso ayuda mucho. A ver, el juego es esto, son speedruns y es lógico que metan la guía de cómo
O sea, es lógico la propia Nintendo que meta la idea de cómo completar los niveles de forma más rápida, tío. Y el maldito fuego no puede subir la escalera antes, de verdad. Joder, qué pisado, tío, qué pisado es el fuego ese. El fuego es muy pesado, tío. Me tiene hasta harto. Hasta las narices me tiene ese fuego, tío. Te fuiste por él, me fui por él, pero porque no se quita el mamahuevo del medio. No se quita del medio el mamahuevo. Ahí está. Vale. Esperamos. No vengas a por mí, tío. Que tengo que esperar a que salga la maldita plataforma. Joder, qué pesado, Ahora no fui a por él, vino a por mí. ¿Cómo odio el fuego ese? Vale, saltamos. Y no puede subir, tío. Y ahora sube por la escalera de la derecha. Cuatro los huevos. Ay. El Donkey es un poco falso. Tiene cuatro barriles y lanza infinitos. A ver, se supone que es una pila de barriles, que no se ve. No solamente tiene cuatro, tiene más. Se supone. Sube. Madre mía, buenísima esa. Vale, venga. ¿Podré pasar esta maldita pantalla, chavales? No puedo pasar. Y el maldito fuego viene por aquí. Pero le he hecho la 13-14, así que guay. La 13-14, chavales. Vale. A ver. Hemos dicho que había que hacer una S aquí. Vale, pues hacemos la S. Lo único que a ver si ahora los malditos fuegos estos andantes no me trolean. Por favor. Vale. Ojo, buenísima. Buah, de locos. Y lo he hecho en ese. ¡Chu! Vamos, esa es, chavales. ¿Qué opinas sobre lo del colapso de Microsoft? ¿A propósito o a fallo? Es un fallo, pero no es de Microsoft, es de un antivirus. O sea, fue provocado por un antivirus y los que tenían ese antivirus instalado pues se fueron a la puta. La S de Yu. Esa es. Esa es, chavales. Yu. Nah, es la hostia este juego, O sea, este juego, chavales, es la hostia. Este juego mola muchísimo, chavales. Mola mucho. Si no lo tenéis, no sé qué esperáis, Por cierto, ¿se ve bien todo? ¿Se ve bien el stream en YouTube y en Twitch? Sí, ¿verdad? Se ve bien. Es que aquí me dice que no se ve bien, pero no sé por qué. Pero yo creo que sí, que se está viendo bien. Ah. Sí, yo creo que sí. Vale, pues nada, nos hemos completado todos los desafíos de Donkey Kong. Menos este. Que por qué no he hecho la S en este. Ah, porque hay que obtener el martillo. Vale. Vamos a poner el martillito, chavales. Ay,
Creo que tardo menos yendo hacia la izquierda del todo. O sea, por la escalera de la izquierda. Ah, si no me trabo, tardo menos por esa. Porque es más cortita. Es más corta, efectivamente. Se tarda menos por la izquierda. Por eso no he hecho la S antes. Porque he ido por la del medio, no por la de la izquierda. ¡Ey! ¿Qué pasa, Bitmo? ¿Cómo estamos, Kirk? Abrázate. Está todo perfecto. ¿Bajará el juego? ¿Cómo que bajará el juego? ¿A qué te refieres? ¡Toma! Ahí está. Ahora sí que sí, chavales, ya tenemos las S's. En el Donkey Kong. ¿Vamos con el Mario o qué? Ah, vamos con el Mario, chavales. En estas ya tengo S. Lo repito, una vez. Los hago una vez, chavales. Aunque tenga la S, los hago una vez para hacerlo con vosotros. ¡Ay! Ya tengo la S, así que... Vale, vamos a hacerle de las moneditas. De chungo. Ay, salta, salta. Perdón, nada que ver con... nada que ver con el juego, pero ¿crees que si la demo del Inazuma tiene éxito y el juego también podría Level 5 traer más juegos localizados como el Little No Yokai 4? Uf, ni idea. Tío, ¿cómo lo hice en 2 segundos esto? Este es súper difícil, tío. Tengo el A+, pero quiero la S. Nah, ni de coña. Level 5 es un misterio, efectivamente. ¡Ah! Lo podía haber hecho menos, tío. Si Nintendleax es tan bueno, ¿por qué no? ¡Ojo! ¡Qué pase, viste! ¿Cómo se llama el Kruk? Porque Nintelix es insuperable, no puede haber una segunda parte. Evito. Tío, lo podía haber hecho en ese, ahí se me fue. Vosotros sois la saga entera, efectivamente. ¡No! ¿Por qué me dejé esa moneda, si no? ¿Sabéis que el truco aquí es saltar de espaldas? Mirad. Si saltas de espaldas vas más rápido. Lo que pasa es que, claro, ahí se me ha trabado el personaje. ¡Uf! 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 Nuevo récord personal, pero quiero la S. ¡Ah! Es chungo, ¿eh? Es chungo este, tío. Me dejé la moneda. He volvido, ¿cómo va la cosa? Pues nos hemos completado todos los retos en ese del Donkey con Roscar. Y ahora estamos con los del Mario. Nah, no se puede, tío, se me va. Se me va. Maldito Miyamoto. Me dejé esa moneda, tío, si no hubiese hecho la S. Es que está medido el milímetro todo, chavales. Con todo. Ah. Los de Madrid diré que son los peores, porque los saltos con truco como saltas de espalda, sí. Ay. Mierda. Nada. Y además, ¿sabéis qué pasa? Que... tiene una caída súper rara el Mario en este juego. Ay. Yo lo quiero hacer en ese. Ah, salté demasiado ahí. Tengo ese con 220. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos!
Esa es. Uf, de locos, chavales. De locos. Uf, 2-0-1, chavales. 2-0-1, récord mundial. Sí, no voy a mejorar este, chavales. Se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Buah. Vale, vamos con el siguiente. Buah, esto lo de... Hay algunos retos aquí, chavales, que son un coñazo, ¿eh? Este de golpear 5 bloques es un coñazo. No, hay otro que es romper bloques, que es más coñazo incluso. Aún. Hay otro que es romper unos bloques, no es golpear, es romperlos. Ese sí que es coñazo, chavales. Este no es tan coñazo como el otro. El de pasar ese nivel 1-1 mola mucho. Luego lo haré, chavales. Hecho al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí se queda, chavales. Ya he hecho la S. Vale, a ver. Ay, me he saltado esa moneda. Están todos súper, súper medidos al milímetro, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos! Un poquito más, un poquito más. Un poquito más y tengo la S. ¡Ay! No se puede, no se puede caer arriba. Uf, aquí hay que medir muy bien el salto. Es que está todo al píxel, chavales. O sea... ¡No! Se quedó sin potencia el Mario, se cansó. Se quedó sin potencia al final. ¡Ah! Me he quedado saltado la moneda esta. Vamos. Ah, va, de 5 milésimas en 5 milésimas vamos bajándola. Hasta que haga la S. Y... ¿Cuál será la S? Ni idea. Mierda. ¿Qué pasa, Vito inminente? Efectivamente, la Vito es inminente, chavales. Nada, perdí tiempo ahí. Punto. Tío, si cogiese la moneda esa, haciendo ese salto, hago la S, yo creo. Muy lento. Y si pillo la seta, mejor. O sea, peor. Leñe. Esa es. Vámonos. Vale, siguiente. Mundo 1-1 a todo trapo. Vamos allá. Vale, de hecho se va más rápido por abajo. Si no me como el bloque. Oh,
Joder, quería saltar ahí y no le da el salto. Vale. ¡Ah! Qué putada esa, Me jodió el Goomba ese. Ay, me trabé ahí, tío. Maldita escalera del final. Si no fuese por la escalera del final, hubiese hecho la S ya. Uy. No. Tío, malditas escaleras, tío. Malditas escaleras, tronco. Siempre se me quedan. O sea, siempre me quedo pillado ahí, tío. Las malditas escaleras esas. No, hombre, no. Me quedé ahí pillado. Sí, claro, cuanto más ajustado sean los saltos, mejor tiempo haces. Ajustados, no que no los hagas. Directamente como pasa aquí. Ahí está. Yo el problema lo tengo aquí, en la maldita escalera, tío. Si no fuese por eso. Un segundín y lo tienes, sí. Vale, a ver. Vamos a ver. No. Estoy yendo un poquito lento, la verdad. No me ha gustado cómo lo estaba haciendo ahí. A ver. Tío, se me ha quedado ahí. Pillado, no sé por qué. A ver. No, te echas que encontrar el ladrillo. Después de este, creo que está el de romper los 5 bloques. Ese sí que es un coñazo, chavales. Joder. Thank you.
Me duelen los dedos ya, chavales. Me duelen los dedos. Qué sensación de cuando jugaba con esto, o sea, al Mario con mi padre de pequeño. Porque estoy además jugando con el mando de NES. Experiencia completa, chavales. Yeah. Hay que ajustar muchísimo los saltos, tío. Ahí lo mejor es no tocar el ladrillo ese. Cuanto más pequeño el salto, menos tiempo pierdes. Las escaleras se pueden subir de un salto, pero no me sale, tío. Las escaleras se pueden subir de un salto, pero me quedo a la mitad, tío. Me quedo a la mitad o le doy mal y me quedo abajo. Pero se pueden subir de un salto las escaleras. Le di un salto pequeñito en vez de uno largo. Ah, tío, sé que se me queda ahí con el ladrillo, la verdad. Ahora, bueno, me sirve. ¿Haré la S algún día, chavales, aquí? ¿O qué lo que? Se puede, chavales, se puede. Ah, va. Se puede, se puede. Vamos a ello. Vale, me voy a concentrar, chavales, para hacerlo, si no... ¿Qué pasa? Que me duele el dedo ya. Sobre todo el dedo que le da el pad de la dirección. De hecho, estoy yendo muy lento ahora. Puedo remontar en las escaleras del final. Puedo remontar, ¿eh? Voy un poquito más lento, pero puedo remontar. Ya no puedo remontar porque me he quedado pillado ahí. Ya resistí lo de Donkey. Esto... Con esto puedes de sobra. Uf, el Mario es peor, ¿eh? Yo diría que Mario es peor. Me he picado con el de las mandras, pero no bajo de 220. Está chungo, ¿eh? El de las monedas. Es peor, pero el último de Donkey Kong fue peor mentalmente. Fue duro mentalmente, sí. Vamos, malditas escaleras. ¡Ay! Tío, estas escaleras las odio. Las odio. Thank you.
Odio las malditas escaleras del final de este nivel, ¿eh? Bueno, de todos los niveles. Realmente. Joder. ¿Sabéis? Por cierto, la selección de vuestro juego favorito, ¿sabéis que están todos los juegos de NES? Todos, absolutamente todos, ¿eh? Todos los que se lanzaron. Tío, ¿por qué se me queda pillado ahí? ¿Ves cómo que se ralentiza el personaje? Mierda. ¡Ey! ¿Qué pasa, Lore? Un abrazote, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que sí. Tío. Ya me he quedado ahí, tío. Me he quedado ahí. Me cago en su... ¡Qué asco! ¡Qué asco, de verdad! Con un poco de fiebre, pero bien. Recupérate, Lore. Tío, no consigo, ¿eh? Las escaleras pueden conmigo. Es algo que no... Es un trauma que tengo de pequeño, lo de las escaleras esas, chavales. Se puede hacer de un salto, si no recuerdo mal, las escaleras. Pero, vamos, que tengo un trauma desde pequeño con ellas. Clavar la escalera de un solo salto es la clave, ya. Pero es súper difícil, tío. Nunca se me ha dado bien. Nunca se me ha dado bien. Saltar la maldita escalera del final. Buah, me he clavado ahí, tío. Me he clavado ahí. Y... ¡Ojo! ¡Vamos! Lo he conseguido bajar, venga. Vamos, lo he conseguido bajar. Uf. Casi, casi. Ah, se puede, se puede. Se puede, chavales, se puede. Lo he hecho, pero no he hecho la S, así que no me sirve. Tengo que hacer la S, chavales. Joder. A ver, voy a hacer un par de intentos más y no pasamos al siguiente. Y no pasamos al siguiente reto. Tampoco voy a estar con un reto todo el rato. Ahora es cuando lo consigo, porque antes le he hecho lo mismo en el Donkey Kong y he dicho... Si no lo consigo, pasa al siguiente y me lo he pasado. Hay que amenazarle al juego. Si no le amenazas, no... ¡Mierda! ¡Joder! Mm.
¿Dónde crees que no puedes recuerda el tío ese que subió de nivel en el Mario Maker que parece imposible con la bola de fuego? ¡Hostias! ¡Hostias! Ese nivel en el Mario Maker es mortal, chavales. Ese nivel en el Mario Maker es mortal, tío. ¿Qué pasa, Leo? ¿Cómo estamos, Kirk? ¿Qué hora es por allí? La 1 de la tarde. Pasado el mediodía. No me lo puedo creer. ¿No notéis como que a veces que se me queda pillado, tío? En la recogida de monedas, el truco está en agacharse. En la de la recogida de monedas, el truco está en agacharse. No, hombre, no, no, hombre, no, no, hombre. Joder, tío, se me queda pillado ahí. Qué asco. Acá en México está amaneciendo casi las 4 a.m. Muchas gracias, Leo. Un abrazote. Gracias por todo el apoyo, chicos. Por favor. Dejaré de comerme el Goomba. Tío, no sé qué le pasa. Que a veces que... O sea, yo no dejo de darle a la B. Y deja de correr. No sé por qué. Si me demuestras que se puede superar un récord, me vicio. Demasiado. No me batas este. Nada, seguramente vamos a pasar al siguiente. Porque se me está... atragantando. Este se me está atragantando. Se me está atragantando por todos los lados. Vamos a pasar al siguiente reto, yo creo, ¿eh? O sea, voy a intentar un par de veces más, pero... pasamos al siguiente reto, si no lo consigo. Thank you.
Por cierto, chavales, abajo donde sale los botones que pulsas, ¿estás utilizando el mando? O sea, si estás utilizando los Joy-Cons o el mando Pro, ¿sale? ¿O sale la misma imagen del mando de NES? Yo es que estoy usando el de NES, entonces no sé si el mando que aparece abajo es el mando que estás usando o simplemente es el mando de NES siempre. Creo que es el mando de NES siempre, ¿no? Aunque uses el mando Pro o el Joy-Con, ¿no? Otra cosa que hice para este récord es, después del salto del segundo agujero, saltar encima de los bloques. En lugar de saltar varias veces, gumbas y tortugas. Pero vas más rápido corriendo que saltando, yo creo, ¿no? O sea, vas más rápido por abajo que por arriba. A ver. Después del segundo agujero, saltar encima de los bloques. A ver. Pero saltas más veces. Saltas más veces. Pero si haces los mini saltos, tampoco pierdes tanto, ¿sabes? No sé si me explico. O sea, si haces un saltito súper pequeño, pierde menos tiempo, yo creo. Te faltó poner la S de Nintelix. ¿Dónde? Ah, no, es que no entra. Chavales, no me faltó poner la S de Nintelix, es que no entra. No te deja la Nintendo Switch. Cuando tú creas el perfil en la consola, no te deja. O sea, no entran más caracteres. No, lo estaba haciendo perfecto, tío. Me cago en su padre, en bicicleta. Iba de locos ahí, ¿eh? Iba de locos en el anterior intento y la cagué al final. Conseguí el 16 saltando al único bloque que hay encima de las dos gombas antes de ver la tortuga. Y de ese bloque seguí saltando en velocidad. No lo estoy entendiendo, Inver, la verdad. XD. Joder, ¿puedo dejar de dar al botón de home? Thank you.
Aquí dices. Ahí va. ¿Qué pasa, Sierpita? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cuánto tiempo? Para pasarte una receta, ¿qué tal? ¿Qué tal todo, Sierpita? Dios mío. No sé por qué. No sé si estoy teniendo input lag, porque hay veces que como que deja de correr y sigo dándole a correr, ¿eh? O sea, no dejo de correr. Ahí, ahí. ¡Ah! Creo que dices eso, ¿no? Creo que dices de hacer eso, ¿no? Pero sin... Vale. Pero sin chocarme contra el bloque. No, no decía eso, pero quizás sirva para cortar más. Es que entonces no sé exactamente por dónde dices, la verdad. Igual. Entonces ya no sé por dónde decís, chavales. No pude reservar la edición deluxe XD. Ah. Tío, se me traba el juego ahí, no sé por qué. ¿Veis como que hay un parón? Mirad, chavales. No sé por qué me pasa. Ahora no. Ahora no me ha pasado, vale. Oh. Creo que haciendo eso se va un poco más rápido. Por esa parte. Ahora mismo no estoy haciendo lo que quería hacer, pero... Pero... Ok. Yo creo que va un poco de trabajo, ¿eh? No sé por qué. Eso no. Eso no. Buah. Creo que por ahí arriba se va más rápido. O sea, como lo estoy intentando hacer, creo que se puede conseguir más rápido, ¿eh? Y no te trabas antes, claro. Vámonos. Buah, estoy picadísimo, ¿eh? Ahora. He hecho un par de intentos más de este nivel. Y si no lo consigo, pasamos al siguiente, ¿eh? Pero me he picado mazo. ¡Ojo! ¡Ay! Me he trabado, tío. Joder, iba bien, ¿eh? Iba bien, la verdad.
Ah, me caí por el agujero. Tío, no sé si es el mando que le pasa, pero mirad. Fijaos en el mando. Hay veces que deja de correr sin... A ver, vamos a ver. Por favor. Bah, la cagué ahí. La cagué. No, va, último intento, chavales. Último intento. Si no deja... Es que deja de correr, no sé por qué, tío. Yo estoy dándole a correr todo el rato, tío. Me está vacilando, ¿eh? Menos mal que era el último intento, ¿eh? Acabo de hacer 3.15 en el de los 5 bloques. No sé si he superado algo o no. No lo sé, Invert. Tres, tres, creo que se puede mejorar aún más. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Ah. Joder, ¿sabes qué pasa aquí? No sé si se podrá llegar a ese bloque de un salto, el de arriba del todo. Yo creo que sí. ¡Ojo! ¡Ah, no! Cagamos ahí, chavales. Cagamos, cagamos. ¡Mierda! Joder, iba súper bien antes, ¿eh? Lo que pasa es que me quedé ahí pillado. Tío. Tengo que tirar este juego a la basura. Buena esa, Invert. Ahí a tope. Si consigo hacer esto... ¡Bien! ¡Vamos!
conseguido superar mi récord. Pero no consigo llegar al maldito ese, tío. ¿Qué hago con todo? Bueno, vamos a continuar con el siguiente reto, chicos. He conseguido superar mi récord. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente, chavales. Luego lo intento otra vez. Vamos con el del destrozabloques este, que esto es un coñazo, tío. O sea, este es el reto más coñazo de todos, diría yo. Joder. Este es un coñazo, no lo siguiente. Joder. ¿Cuántos eran? 20 bloques, ¿no? Yo creo. Estos son los retos que se me dan horrorosamente mal. ¡Ojo! Nómada, ¿qué pasa, Kruk? ¿Cómo estamos? Un abrazote. Gracias por ese raíz. ¿Qué tal? ¡Dios! ¡Qué coñazo de reto! ¿A quién se le ha ocurrido ese reto, tío? Un coñazo, ¿eh? La verdad. ¡Oh! Los retos de Kirby son los que se te dan mal. Los de Kirby, lo que pasa es que si le das mal al botón empieza a volar en vez de... Uf. En este reto hay que romper, creo que eran 20 bloques. Jorge. Bueno, he superado mi récord anterior. Si no se me queda Mario parado, mejor, la verdad. Por cambiar el mando, ¿eh? No sé si es el mando, que va un poco mal, o qué cojones. La verdad. No, lo he hecho más rápido antes. Lo he hecho más rápido antes. Joder. Ya empezamos mal. Dios, qué coñazo de reto, ¿eh? No sé a quién se le habrá ocurrido, pero me cago en el que no haya puesto el reto a este tío. Este reto es el peor de todos. ¿Hay una mini guía de bloques que romper? ¿Qué romper? Pues no, aquí no hay guía. Solo hay guía en los del reto final. Bueno, sí, a ver, hay una guía aquí. Aquí en esta, pero... Que esto es una demostración, o sea, no te dice que rompe... O sea, no te dice realmente qué bloque romper para ir más rápido, ¿sabes? Es una guía. Es una demostración de que tienes que romper bloques y ya está, o sea, tampoco... Sí, solo romper los de abajo porque se supone que vas más rápido. Pero claro. Mentira. El truco está en ir saltando todo el rato.
Aquí es machacar el salto. Realmente. Tampoco. A ver. Uy. A ver, vamos a ver. Es que esto ya empiezan a ser difíciles, ¿eh? ¿Por qué no ha roto ese? Mamá huevo. Estoy intentando esto y no llego a la S, me quedo en 11-18. Joder, es que es chungo de cojones. Me cago en todo, tío. Nada, nada. Quien haya inventado este desafío está enfermo, chavales. Así de claro. Miyamoto, seguro. Qué cabrón. Lo peor es quedarse trabado y no romper ninguno. Ah. Mira, ¿ves? Si empiezas así, mal vas. Ti. No. A ver, ¿cómo se irá más rápido rompiendo de uno en uno o de dos en dos, chavales? No lo sé. Yo creo que si rompes los dos primeros bloques, ganas un poco de décimas, ¿eh? Es un tostón romper tantos bloques, totalmente. Yo creo que si los rompes de dos en dos, va más rápido. Y no te trabas. Ay, tío, qué asco de juego, ¿eh? O sea, qué asco de reto, tío. Qué asco de reto, de verdad. Este reto es un coñazo. Me cago en el Miyamoto, tío. Consigo bajar de 12.06, Y me quitó la maldita tortuga. Joder. Maldita tortuga, tío. Usa una seta gigante. Ojalá se pudiese usar. Ya te he avanzado que 11-18 no es. Pucha, quien haya hecho este reto está enfermo, chavales. La verdad. ¿Cómo habrán establecido? O sea, ¿cómo establecen, chavales, el tiempo para los retos? Es decir, ¿quién decide que, por ejemplo, 2.18 es el tiempo ese de este nivel? Por ejemplo, por poneros un ejemplo. ¿Cogen a alguien a que lo haga? ¿O
o programan a una a una IA que lo haga en el menor tiempo posible, buscando la mejor ruta. Supongo que lo harán con alguien, con personas, ¿no? O sea, para establecer los tiempos, supongo que lo establecerán con... Joder. Me he trabado ahí. Ah, de locos. De locos, vale, de locos, ¿eh? Supongo que pondrán a alguien a batir los récords. Con gente muy buena, supongo. Sí, claro, porque es que si lo haces con máquinas es un poco de trampa, ¿no? Porque... lo mejor... lo lógico es hacerlo con personas, como tal. Joder, tío. Me cago en todo, ¿eh? ¡Vamos! He conseguido bajarlo. ¡Sí! Pa 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 pa. Me he quedado ahí y ya no. Ahora sí que no, chavales. Ahora sí que no. 11.36. He conseguido bajar los 11.36. Repetimos. Me duelen los dedos ya, chavales. Me duelen los dedos. Me duelen los dedos. Darle todo el rato los botones. Ay, que me voy. Yo creo que de 11.36 no bajo. Más si la tortuga se me pone en medio a molestar. Digo, vamos a probar a ver si yendo todo el rato hacia adelante se puede conseguir, pero va a ser que no. ¿En cuál estás, Inver? ¿En este? Dios, este nivel es un asco, chavales. Es un asco este nivel, eh. Este nivel es la muerte. Ahora no consigo bajar de 12, chavales. Dios, qué asco, tronco. Y luego hay bloques que le doy y no le rompo. Me estoy picando, me estoy picando mazo.
Joder, tronco. Verdad. Nah, perdí ese bloque. Dios. Me voy a pegar un tiro, chavales. No, aquí tardas mucho. Así tardas mucho. Joder, tío. Asco de nivel, eh. Nada, no sé cómo he hecho lo del 1136, ¿eh? O sea, no sé cómo he hecho... No sé cómo he roto 11 bloques. O sea, 11 bloques, sí. No sé cómo he hecho 1136 antes, ¿eh? Ni de coña. O sea... No sé cómo he hecho antes. Rompes demasiados al principio. Sí. A ver, vamos a ver. O sea que solo rompo los de abajo, dices. Ya me he ido. Al principio 6 o 7 máximo. No sé, no los estoy contando, chavales. La verdad. Vale, 11-11. 11-11. Una señal, chavales. Lo podría haber hecho más rápido antes, ¿eh? Lo que pasa es que me he trabado. En un este. No, hombre, no, maldita tortuga. No, se me fue. No se puede romperlos de... Donde pasa la tortuga no se rompe. O sea, no se puede pasar. Jorge. No entras. No se puede pasar por ahí. Mierda. Sí, pero no se pueden romper. No, hombre, no. Perdí tiempo ahí, tío. Vale, 11-03. Y 10-98 es la S.
Maldita tortuga, tío. Qué asco. Qué asco de tortuga, de verdad. Hay bloques que no rompo, tío. Nah. Se me fue demasiado ahí. Estoy perdiendo demasiado tiempo ahí. 988, qué locura. La verdad es que sí. Me duele las manos, tú. Me duele las manos, no van coña. Tío, es que hay bloques que no rompe. Los toca. Maldito Mario. Joder. Yo voy a cerrar porque me duelen las manos. Sí, duelen, sí. Lo que hay, chavales, hay que sufrir. Quieres éxito, hay que sufrir. Cagamos, No, hombre, no. Yo me voy a cagar en la tortuga, de verdad. Pisa, Pongo. Y luego, Mario, que no rompe los bloques. O mal vamos. ...11.03 he hecho antes. No, hombre, no. Joder. Es que si me salto algún bloque de la segunda parte. Mal vamos, Qué asco de juego, tío. Dios. Estoy sudando y todo, chavales. O sea, no lo estoy viendo, pero estoy chorreando por todos los lados, Un calor ahora mismo de la hostia. Y hay una estrella, pero no sirve de nada coger la estrella, chavales. Aquí lo que hay que hacer es romper bloques. La estrella no importa. Está sudando porque hace un calor asquerosísimo. Aparte, estoy sudando porque me está haciendo sudar el juego, Aparte del calor. Aparte del calor, chavales. Joder, tío, qué asco de la tortuga esta en las narices, de verdad. Con la estrella nos va más rápido, pero pierdes tiempo cogiéndola. Serpita. Pierdes tiempo cogiendo la estrella. No, hombre, no. Pierdes tiempo cogiendo la estrella, no hay que pillarla. La pillas, cagas. Joder, tío, no rompe el bloque, tío. No rompe el maldito bloque. Bloque no bloque. Dios. ¿Ves? Ese no lo ha roto, tío. Estoy hasta los huevos de que no lo rompa. Dios. Y aún así me falta uno. Hasta los huevos. Thank you.
No, hombre. Hagamos. Asco de juego, tío. Me está tocando la nariz es esto, ¿eh? Ahí pierdo tiempo, tío. He perdido tiempo, he perdido tiempo. Ese bloque así de free, que lo toca con la puntita de la mano, tío, y no lo rompe. Maldito Mario, tío. Qué asco. Oh. No, hombre. Joder, iba muy bien, tío. Iba muy bien. La cagué al final. Oh, la cagué al final. Iba súper bien. Vale, 11:36 hecho ahora. No está mal. Y me dio la tortuguiña. Últimamente, cada salto que dé tiene que ser una rotura de bloque. Si no rompes alguno en algún salto, F. Hombre. Intenta romper el 7 al principio. ¡Vamos! ¡Hala, fuera! Se acabó lo que se daba. Ya no lo hago, lo intento más. No, ahí cagué. Adiós para siempre esa fase. Bueno, a ver, para siempre no. Siempre se puede intentar batir tu... Coño, batir tu propio récord después de conseguir la S. Chavales. No, maldita... Maldito. Aún puedes mejorar el tiempo, efectivamente. Ya lo mejoraré, chavales. Primero vamos a conseguir todos los retos en S y luego ya... Pues ya cuando tenga todos en S los intentaremos mejorar. No... uy, en algún otro stream. Bueno, ahí cagué, pero bueno. No se ha afilado bien, hay que darle intensamente, efectivamente. Vale. Ahí vamos de puti madre. ¡Oh! Mierda, me caí sin querer.
En vez de saltar, le di sin querer. Hay que saltar dos veces al final. ¿Dónde está Bowser? Vale, ahora vamos bien. Vamos de puta madre. Y ahí está. 15-15. Buenísima. Alcanza el banderín. Vale. Ya haremos comparativas. A ver en qué fase se puede mejorar. Que antes me he picado en coger la moneda hasta que bajo mi récord. Sí, lo haremos, chavales. Es que este juego mola mucho, Mola mucho. Mola mucho para streamearlo y es una pena que no tenga el modo online, tío. Con más jugadores. O sea, que sean fantasmas. Eso no mola, tío. Uy, va. Me tira directo al precipicio. A ver, he perdido un poco de tiempo ahí, quizás. Sí, me he perdido demasiado tiempo. He perdido demasiado tiempo al principio. No sé por qué he hecho eso. XD. Tío, las malditas escaleras, como siempre, trabándose. Ojalá ganen un Super NES Edition o Game Boy Edition. Totalmente, Mario. Totalmente. Molaría un montonazo, tío. Tío, voy más lento. Voy más lento que... Sí, creo que voy más lento. No, voy más rápido, creo. No. Tío, siempre se me traba ahí, de verdad. Malditas escaleras. ¿A quién se le ocurrió poner unas escaleras al final, de verdad? No, es que nadie va a pensar en mi mano. Si me duelen ahora, imaginaos con uno de Super NES o de Game Boy. Va a pasar Invert y lo sabes. O a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor Nintendo no tiene pensado lanzar más y lo han llamado en esa edición porque les ha salido de ahí, básicamente. Que puede pasar, ¿eh? Puede pasar que no lancen más. Que este sea el único. Y ya está. Puede pasar, chavales. Mierda. Me tiré por el precipicio. Hombre, no, no te quedes ahí. Dios, estoy haciendo 1000 capturas sin querer. A mí lo que se me da mal de estos niveles es la maldita escalera del final, tío. Si no estuviese, sería de locos. Joder, de verdad. ¿Me lo estás contando en serio? Lo han llamado NES Edition porque la competición era de NES, pero quién sabe. Seguramente. A ver, lo más lógico es que hubiese más. Había más NES Edition. Lo más lógico es que hubiese más. No solamente este. Dios, qué asco tengo las escaleras, tío. No me gustan nada. O sea, sé que saltando hacia atrás se pueden hacer mejor. Pero es que no me está saliendo ahora. Uf. No sé por qué he saltado hoy. Cagamos. ¿Por qué saltas ahí? No hace falta, tío.
¿Por qué salto ahí? Si no hay que saltar. Me muero. ¿Habrá más streamings este mes? Si puedo, sí, chavales. No lo sé. No lo sé, chicos. Intentaré hacer más, pero no prometo nada. Tengo que terminar el Hollow Knight. ¿Qué pasa, chef? Sí, papá. Gracias por el pedazo de suscripción. 7 meses sacos ya. Muchas gracias por esa sub. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío, me da por saltar por ahí y no hay que saltar. Bueno, no pasa nada. Tampoco pierdes tiempo. ¡Vamos! ¡No! Bueno, hice ese, pero lo podía haber hecho menos, ¿eh? Vamos a repetirlo porque me quedé ahí pillado en vez de saltar al final. Lo visteis, ¿no? O sea, he hecho ese, yo creo que de milagro. Porque me quedé pillado al final. Sin querer. Aún así. Y con la manía de saltar por ahí. Que no hay que saltar, tío. Nada. Tío, es que se me dan fatal las escaleras estas. Perdón. Que no quiero verlo. Este nivel recuerdo que me costaba muchísimo. Simplemente es correr, chavales. No hay que pararse. Si te paras, la cagas. XD. Bueno, yo creo que vamos a pasar al siguiente, que consiguió la S. Lo podía haber hecho unas milésimas menos de segundo, pero... pero me puse nervioso. Al final. No, hombre, no. Haga el último intento. Último intento y me viro. Al siguiente reto. Este último intento. Último intento, pero bueno, hombre. Está. Cagamos ahí. Nah, pues me piro. Bueno. Siguiente reto. ¿Este cuál es? Atrapa monedas. Recoge 30 monedas. Este es un collazo también. Que voy a flipar. Ahí va, ese no tenía moneda, ¿verdad? Ese era el champiñón. Ay. No me acordaba. De verdad que ese era el champiñón, tío. A ver, ¿qué será más rápido, chavales? ¿Ir por el tubo? Yo creo que ir por el tubo, ¿no? ¿Y pasar al siguiente nivel? ¿O intentar coger las máximas posibles rompiendo bloques? Aquí ya tenemos 21, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Bueno, si se me dice bien lo de la bandera, ya estaría de locos, la verdad. Yo creo que aquí perdemos mucho tiempo, ¿no? O ganamos tiempo. Pasando por el bloque. Es que la pantalla hasta el final dura mucho, tío. Ay, yo creo que perdemos tiempo, ¿eh? No sé si habrá 30 monedas. ¿Habrá 30 monedas? Yo creo que sí. ¿Habrá 30 monedas, chavales? Antes de... o sea, no sé si me estoy explicando. Vamos a intentarlo otra vez. Yo creo que sí, que es más rápido por el... por el tubo, ¿no?
Si he hecho A, equivocándome, yendo por el tubo. A ver. Yo creo que se puede hacer la S yendo al siguiente mundo. ¿Qué pensáis vosotros, chavales? ¿Lo habéis hecho este? Yo creo que es más rápido yendo por el tubo. Porque consigues un huevo de monedas. No lo he hecho este. Yo creo que es más rápido yendo al siguiente mundo. Porque en el primer mundo no hay 30 monedas como tal. Creo que no hay 30 monedas, a lo mejor me estoy equivocando. Pero yo diría que no hay 30 monedas. ¡Epa! Ni de coña. Y tardamos menos por el tubo. Pasando el nivel. O sea que sí o sí hay que pasar por el tubo. Se podría decir que hay que pillar monedas por un tubo entonces. Efectivamente, Invert. Hay que pillar monedas por un tubo. Buenísima esa. Vale, vamos bien. Tenemos una moneda más, ¿eh? Que en el anterior intento. Y vamos más rápidos, así que perfecto. Vamos más rápido si tenemos una moneda más, ¿eh? Y ya, si hago esto bien. ¡Ojo! Perfectísimo. Vamos, 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 vamos. Vale, hay que pasar del primero que no tiene monedas. Pasamos del primero, chicos. El primero es la seta. Lo malo es que te maten aquí. ¡Ah! ¡Dios! Es que qué bocazas soy. Qué un puto bocazas, tío. Antes iba de locos, eh. Antes iba de locos. ¿Cómo la cagué? Uf. Epa. Me paso de frenada, chavales. Vamos, vamos, se puede, chavales, se puede. Tenemos en el tubín. No, hombre. Buah, qué mal, qué mal, qué mal. Estoy poniendo nervioso, chavales. Me estoy poniendo nervioso porque me estoy picando mazo, eh. Cuando me pico mazo me pongo súper, súper nervioso. Me voy a intentar relajar un poquín. Si dices que lo malo es que no te maten, te vuelves inmortal. Vamos más lento, tío. Vamos más lento. En las monedas del récord debes de repetir el récord de 201. Es que me va a pasar una cosa, Libby. Perdona, chavales. Estaba viendo a ver qué era.
No te quedes. Vale, vamos un poco más adelantados que antes. Tampoco tanto, pero mierda. Perdí una moneda ahí. No pasa nada. Creo que tengo 22 monedas. Sí, tengo las mismas que antes. 22. Si tuviésemos una más sería de locos. Pero me he dejado una moneda. Así que bueno, no pasa nada. Vale. Joder, malditos Goombas pegados, tío. Malditos Goombas que van de la manita. Oh, me trabé. Mierda. Nada. Si al menos tuviésemos una moneda de ventaja, me serviría, pero no. Me estoy estresando y no lo he intentado. Me tengo que preparar psicológicamente para esta fase. Es dificililla, ¿eh? Yo diría que es mejor coger las tres monedas de aquí y luego continuar. O sea, las tres monedas del principio sí o sí cogerlas. Vale. Luego no perder mucho tiempo en esta... Perfecto. ¡Chu! ¡Vamos! He adelantado un huevo de tiempo. Ahora a ver si no la cago. Ahora a ver si no la cago, chavales. Uf. A ver si no la cago aquí. En la segunda fase. Vamos. Y aún así no hago la S, me cago en su puta madre. Aún así no hago la S, en serio. Pero aquí... Algo. No lo voy a intentar más, chavales, que me estoy sudando, ¿eh? Ya lo haré. Bueno, tenemos casi todas en S, ¿eh? Menos dos, tenemos todas en S, las de Mario. De momento. Y aún así no he hecho la S ahí, ¿eh? ¿Qué tiempo hay que hacer ahí, tío? Hacer la maldita S. Transporte a teletransporte a toda pastilla. A ver. Ah, hay que subir para arriba, ¿no? Hay que hacer las trampitas a tope. Y ir a la zona 4. Vale, entra a la tubería 4. Vale. Pues vamos a ello. Sí. Ahí va. Vale, empezamos, ¿eh? Vamos a la tubería número 4, chavales. Sí. Si saltas ahí, mejor, por favor, Mario. Te estoy dando al salto, ¿por qué no saltas? Tío. Está vacilando el maldito Mario. Hay otra forma más rápida, yo creo. A ver, vamos a ver. Por aquí no. Yendo un poquito lento, la verdad, pero bueno. A ver. Estoy yendo lento. A ver. Es que quiero... No, hay que ir... Por el clásico hay que ir. Porque si no... ¿Por dónde entra este? A ver. Se puede entrar antes, creo. Ah, bueno, sí, por aquí, claro. No sé por qué estoy intentando entrar más adelante. Si es ahí. No me acordaba, es verdad.
te vayas más lejos que es ahí. No sé por qué estoy intentando yéndome más lejos, la verdad. Y es aquí. Una, dos. Si lo abro bien, mejor. Por favor. Mario. Oh, mamá huevo, te pesa el culo. Voy mal, eh. Voy mal, no lo siguiente. Pa' qué mal tú. Mal. Porque he tardado mucho en entrar. Eso es lo que me ha pasado. Si no hubiese tardado tanto en entrar. Bueno, ahora gana un poco de tiempo, pero aún así creo que no voy a hacer la S. Gana un poco de tiempo, pero aún así no hago la S porque me la cagué. Ahí va. Intenté frenar antes de tiempo para no irme muy lejos. Puta madre. Es que si entrase a la primera serie de locos, chavales, la verdad. Pues hay que entrar a la primera. Si no entras a la primera, cagaste. Y hay que hacer bien esto, como los saltos que he hecho antes. Ahí, ahí. Si haces bien esto, tienes una muy buena parte hecha. Y luego... ¡Ya! ¡Oh, papá! ¡No! Se me ha quedado Mario... No sé. Se me quedó ahí trabado el maldito Mario, tío. Reiniciamos. Joder, con lo bien que iba, tío. De verdad. Necesita más carrerilla. Y romper estos dos de ahí. Vamos. Adiós, Servito. Un abrazo. Te gracias por pasarte. Cruc. A ver si nos vemos, tío. Vale. Vale. Voy de locos. Y aún así no hago la S, tío. Tengo que tardar menos en romper los bloques de ahí. A ver. Vale, he ganado tiempo. ¿Será suficiente? ¿O no? No, hombre, cagué. Pero iba bien, ¿eh? Iba bien en esta. ¿Qué haces? Nada, voy igual que antes. Incluso un poco peor, yo diría. Diría que incluso voy un poco más lento.
Tiene pinta. Y más si me caigo hoy, así que nada. Repetimos. Con un bloque se puede entrar realmente. No hace falta romper los dos. No hace falta romper dos bloques ahí para subir. Con uno sirve. ¡Yep! Me caí. Donde no debía. Tienes que caer justo en el tubo 2. Para luego pasar al tubo 4 directamente. A ver. Pap, pap. Vale, rompemos un bloque. Y subimos. ¡Ojo! Ahí está. Con romper un bloque basta. Ahí. Así no pierdes tiempo. Y ya, si lo clavas aquí, perfecto. Y aún así no hago la S, tío. Me cago en todo. Sí, pero aún así no hago la S, tío. Seguimos acortando tiempo, chavales. Seguimos acortando tiempito. Seguimos acortando tiempo, chavales. No, cagué. Mierda. Uf. La cagué ahí, chavales. Pero iba muy bien, ¿eh? Iba mejorando el tiempo. Vamos. Vamos, vamos, que vamos perfectos ahora también. Vamos de locos. Si no la cago al final, es que al final es chungo, ¿eh? Esta parte de los tubos es chunga. ¡No! ¡Ah! Quizás lo mejor sea ir por abajo sin perder el tiempo rompiendo el bloque y subiendo por las plataformas. ¡No! No, no inverto. Por abajo ni de coña. Ni de coña, vas más rápido por arriba. Vas más rápido por aquí arriba, Yo te diría que ni de coña, la verdad. Es que es lo que estaba intentando antes, en no romper los bloques de aquí. A ver. ¿Lo intentamos por abajo? Yo diría que por abajo ni de coña, ¿eh? Pero vamos. Podemos intentarlo, a ver. Yo diría que no. La verdad. Vamos a intentarlo por abajo, pero yo diría que no. No, es que va más lento. Tienes que ir por arriba, sí o sí. Va muy lento por abajo. Tienes que esquivar enemigos y de todo. Es mejor por arriba de una. Desde aquí, es mejor meterse arriba aquí porque pierdes mucho tiempo, realmente. ¿Veis? Ya está. Porque abajo tienes que estar esquivando enemigos y de todo y... Y no compensa, realmente. ¡Dios! ¿Cuál será el maldito récord de la S aquí? Menos de 27 en 26.99. Un 27.00 será el récord para la S. Cuando pises la tortuga, deslízate. Es que yo creo que no se puede hacer más rápido. ¡Ah! O sea, no se puede hacer más rápido por abajo. Mierda.
hagamos. Lo has hecho perfecto. Lo he hecho perfecto, pero no es para la S. Entiendo que debe ser por abajo. No, es que ni de coña. Por abajo no... Por abajo es imposible. Inverto. Por abajo es imposible porque cuando pierdes la tortuga... ¿Ves? No, es que por abajo no. Tiki, tiki. Ah, deslízate. Deslizando, me dices que me... No sé yo. No sé yo. Uf. Deslizándome. Yo diría que no, pero bueno, vamos a intentarlo. Ahí va. Puede ser, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Mierda. Sí, sí, voy, voy. Voy inverto. A ver, me duele la mano, tú. Me duele mazo, ¿eh? No aguanto. A ver. Pa, pa, pa. Nah, joder. Es que no se me agacha el maldito Mario. ¿Te imaginas que te dice? Por aquí no puedes ir. Joder, no se me agacha, tío. No se me agacha el maldito Mario. No, para ese lado no, ves para la otra. No se me agacha el Mario, chavales, en esa parte. No se me agacha el cabrón. A ver... Tío, no se me agacha. No puedo deslizarme, no se agacha. Pero se puede... Se podía deslizar, no me deja agacharme, o sea... Es que no me deja deslizarme, tú. O sea... No me deja, tío. No me deja deslizarme, tío. Creo que no te... Creo que no deja, ¿eh? Que no me deja, tío. No me está dejando. No me está dejando deslizarme por debajo. No me deja, ¿ves? No. No, no, no se puede. Creo que en el Mario de NES no se podía hacer eso. Creo que es a partir de los siguientes, ¿eh? O sea, vamos, no me está dejando, a menos que esté capado. Ah, chavales, la única forma es por aquí. La única forma es por ahí, ¿eh? Que no deja. Tiene que ser por aquí arriba, sí. Sí. Adiós, Invert. Abrazote. Sí, yo me voy a ir en breve también, yo creo. Me voy a ir en breve yo también. A comer, básicamente. Claro, y haciéndote pequeño. ¿Y si hago que me hagan pequeño, chavales? No, va a ser un coñazo. Vale, sí, he podido. He podido.
Vale, chavales, he podido. Mierda. He podido. No sé por qué no me estaba dejando antes, pero he podido. He podido y me he quedado parado. A ver. No, era para el otro lado. Qué mamá huevo. A ver. Vale, he podido hacerlo. Ahora la cuestión es, ¿será más rápido realmente o no? Porque no sé por quién. O sea, he podido una de 800 que lo he intentado, ¿sabes? Tío, no se agacha, no se agacha el maldito Mario. No se agacha, tío, no se agacha, de verdad. No se agacha, tío. Me está troleando, Me está troleando, chavales. No se me agacha el maldito Mario. Para ese lado no, para lo otro. Me gusta lo de que abajo veamos los botones que pulsas. Sí. Realmente es... tengo aquí más rápido. O al pique. Pues vamos a intentar... Pues estamos intentando, Jorge, ir por abajo en vez de por arriba. En este. A ver si por abajo es un poco más rápido. Añáramos, no. Arañamos, coño. Arañamos, no añáramos. Sí. Arañamos unas décimas, aunque sea por abajo. Puede ser, puede ser que se pueda hacer. Si consigo darle bien a la tortuga. Se deslizó pero se quedó atascado. Y es que le pesa el culo. Tío. Y cuando no se le atasca, y cuando no le pesa el culo, no se agacha, la verdad. Mario culo gordo, efectivamente. Tiene el culo gordo. No, hombre, que es para el otro lado. Más huevo. Le pesa la cabeza y el culo, efectivamente. Como Benzema en sus inicios. Ay. Opa. Tío, que es para el otro lado. ¿Por qué quiero las tortugas para la izquierda en vez de para el derecho? Es para el otro lado, coño. De verdad. A ver, chavales, ¿qué hacemos? ¿Cierro stream mientras como o como y dejo el stream abierto? Dios. O sea, porque mientras que voy a comer no voy a estar aquí. O sea, no voy a comer aquí. Vas a seguir luego. Podemos seguir luego o esta noche. Tío, no se me agacha el maldito Mario, de verdad. Entonces tierra. Sí, la idea es luego hacer... A lo mejor esta noche, sí. Yo creo que esta noche vamos a abrir el streaming otra vez. Pero esta noche si abro stream va a ser jugando al Hollow Knight, que me apetece. También. No puedo, tío. No puedo. Qué asco, güey. Vamos a intentarlo una vez más, venga. Dios, no entro. Esta noche vamos a seguir con el Hollow Knight, chavales. O sea, ya hasta final de año no hay juegos realmente que me interesen. Porque a final de año vamos a jugar a Mario y Luigi.
Y es que hasta final de año realmente no. Y al Zelda Echoes of Wisdom, evidentemente. Pero ya hasta final de año no hay juegos que me interesen. Así que vamos a estar pasándonos los que tengo pendientes. Tío, de verdad. Ey, Krato, Krakor, ¿qué pasa, Kruk? ¿Cómo estamos? Un abrazote. ¿Qué juegos tienes pendientes? Tengo pendientes el Hollow Knight, el Spider-Man, si no recuerdo mal, ¿verdad, chavales? Hollow Knight, Spider-Man, el Pikmin, uno que no sé si lo voy a hacer, la verdad. No sé si lo voy a hacer. Y es que aquí, es que no. Yo diría que por abajo no se pasa más rápido, ¿eh? Porque luego tenemos que saltar las malditas tuberías estas. O las plantas piraña. Yo diría que por abajo vas más lento realmente. Yo diría, chavales, que por debajo se va más lento, ¿eh? Porque luego tienes que pasar las plantas pirañas. Y mierda. Tienes que pasar las malditas plantas pirañas estas. Bueno, ¿eh? Vamos más rápido, yo creo, ¿eh? ¿Vamos más rápido? Sí, vamos más rápido. Ojo, ¿eh? Ojo. No, tío, la cagué. Sí, vas más rápido por abajo. Tenía razón Inver, chavales. Vas más rápido por abajo. Eso sí, si consigo que no me quiten a Mario, no sé por qué salto, no hace falta saltar, yo creo. Mierda. Aún así, trabándote, es más rápido por debajo, ¿eh? Ojo. Ojo que es más rápido por debajo, incluso trabándote en esa parte. No. Vale, he conseguido bajar el tiempo, pero me he trabado. Así que... Sí que es más rápido por abajo, efectivamente. Tenía razón Invert, chavales. Por abajo es más rápido. Por abajo se va más rápido. Y ya si consiguiese que no me quiten la seta, sería, vamos, de locos. Claro, es que cómo hago que no me quiten la seta ahí. Y si consiguiese pasar esto más rápido, sería ya la hostia, la verdad. Y aún así se puede hacer más rápido aún, ¿eh? Aún así se puede hacer más rápido incluso de lo que lo he hecho ahora. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que si no me quitasen al Mario, o sea, la seta, el champiñón cuando eres grande, sería la hostia, la verdad. Ah, va demasiado rápido la maldita tortuga, tío. No, hombre, que es para el otro lado, leche. No es para la izquierda, es para la derecha. A ver... Tío, maldita tortuga. No, hombre, perdí la tortuga. Buah. No me sirve. Último intento y me voy, chavales. A comer. Esta noche quiero abrir con Hollow Knight. Vamos. No. Estoy perdiendo tiempo, mierda. No, es que cuando eres Mario grande y te chocas con la plataforma. ¡Ah!
Cuando eres Mario grande te chocas con la plataforma que es más rápido. No sé si os habéis fijado en eso. Ay. Mierda. Ah, va, último intento, ahora sí que sí, chavales, que me tengo que ir. Último intento, ahora sí, que me tengo que ir. Tío, malditas tortugas. Dios, estoy perdiendo mucho tiempo hoy. El pique no te dejará. Ya lo sé, pero tengo que irme, chavales. Esto es un... Es que es un pique... Vamos. Es tremendo, ¿eh? Todo este juego, chavales, es la hostia. Es de locos. Uf. Oh. Dios. ¡Chu! Vámonos. Ya está, chavales, me piro. Oh. Me ha venido de lujo perder al Mario grande en la primera fase. O sea, al principio me ha venido de locos perder al Mario grande y hacerme chiquito, porque he podido pasar a tope sin perder tiempo. Oh. Ya está, chavales, lo dejamos por aquí hoy. Joder, hermano. Hay veces que viene bien perder un poco de tiempo en quizás quitarte al Mario grande, como en esta fase. Porque luego va más rápido, en realidad. Bueno, me ha salido de locos, ¿eh? Se puede seguramente hacer en mejor tiempo. Uf, pero nada, chavales. Eso, que nos vemos esta noche. ¿Vale? Esta noche la idea es continuar con el Hollow Knight. Me apetece. Y a ver si nos lo terminamos ya. Y terminamos alguno de los juegos pendientes que tenemos. Tenemos el Pikmin, el Hollow Knight, el Spider-Man. Y ya está, ¿no? O había otro por ahí. Bueno, de todas formas, ahí tengo las series pendientes. En el canal de resubidos, chavales. Voy a resubir esto, seguramente. Haré una serie que se llama Nintendo World Championship en ese edition. En el de resubidos. Y voy a resubir este, ¿vale? Porque seguramente haremos más directos jugando a este jueguito. Porque me gusta bastante. Además, a mí los juegos retro me flipan. Y esto de ir superándote tus propios récords, pues más aún. Así que nada, chavales, luego nos vemos esta noche con más y mejor, con Hollow Knight 100%. Y le damos cañita, a ver si podemos avanzar un poquito más en el Hollow Knight. Porque, o sea, no vamos mal realmente. Lo que pasa es que ahora mismo, después de haber estado 2 semanas sin jugar, pues no sé por dónde tengo que ir. Pero bueno, seguramente lo recordaremos. Y si no, me podéis echar una mano en el chat luego, para ver por dónde íbamos, porque ya no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, eso, que nos vemos. Bye bye. Luego, chavales, que vaya bien.